presentación el Club Deportivo Jotes del Desierto, creado el 14 de noviembre del año 2013, con trayectoria deportiva, participando el club completo en el rally de 150 kilómetros de pica, siendo así los primeros creadores del primer rally de las Aliteas, José Almonte, Alto Hospicio, José Almonte, con un kilometraje de 165 kilómetros. Así también practicando carreras de cross country de Pozo Almonte y Playa Pabellón de Pica y Pozo Almonte de Tarapacá. Si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas manos, tenemos los mismos dones, las mismas flores, el mismo cariño por nuestra América Morena y por nuestro Chile. Rinde homenajes la confraternidad de residentes extranjeros, padre Alberto Hurtado de la comuna de Pozo Almonte, que es dirigido por su presidente, don César Giovanni Pereira. Quien ha liderado una de las más importantes actividades culturales de la ciudad, como no es la fiesta gastronómica, dando a conocer los sabores, costumbres y cultura de los integrantes de esta organización que ha llegado a Chile a entregar lo mejor de su tierra. Una de las tareas de la confraternidad de residentes, padre Alberto Hurtado, se fundamenta en su acogimiento, orientación legal, inserción laboral y capacitación con el objetivo claro de fortalecer a todos los migrantes, promoviendo la unidad de integración, siendo un gran aporte a la economía, desarrollo y cultura de este país. Su lema es, en algún momento de nuestras vidas, todos somos migrantes. Realiza su presentación la Corporación de Xavier Herrera, Negro en Marca. Corporación Asociación de Xavier Herrera y Asociación Negro en Marca. Fundado el 1 de julio por la señorita de Xavier Herrera, con la cantidad de 450 socios, personalidad jurídica CONAVI, en el cual albergan los cuatro comités de vivienda, casa de acogida agricultores, microempresarios, artesanos, centro social, cultural, folclórico y religioso, hijo del Sagrado Corazón de Jesús. El anhelo de nuestra fundadora fue poder reunir las etnias de nuestro país y a la vez los países hermanos con el fin de integrar cultural, social y patrimonialmente. Su actual presidenta es la señora Mercedes Quispe Rodríguez. Saludamos a la sociedad ética Yusta Guara, que rinde honores a nuestras glorias del ejército y al cumpleaños de nuestra patria. Realiza su presentación la Escuela de Idiomas Jaqui Aru. Rinde homenajes a nuestra patria, a nuestro Chile. Escuela Vernacular del Idioma Aymara, perteneciente a nuestra Jaqui Aru de la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte. Fundada el 6 de julio del año 2017, su Jaqui Chini, profesora ejecutora del proyecto educacional, es la señora Cruz Silvia Medina Cuevas, diplomada en gramática, fonología, morfología, síntesis y semántica. Escuela pionera en su calidad educativa en la comuna de Pozo Almonte. Realiza su presentación la Asociación Mapuche,
Asociación Indígena Mapuche Negren Tureain Pupeñi, que traducido a nuestro idioma significa con todas las fuerzas de los hermanos Mapuche. Nace como institución el 2 de marzo del año 2009. Fue constituida con 26 personas. Preside esta institución don Ramón Díaz Alvear, secretario Kiolo Tapia Quitral, y como tesorera actual la señora Rosa Tapia Quitral. Su presentación y honores, Asociación Multiétnica Villa La Pampa. Fue fundada el 3 de abril del año 2011. Su fundadora fue la señora Rosana Marambio y el día de hoy somos una institución que mira al futuro con más de 50 socios. Está compuesta por familias aymaras, diaguitas y mapuches. Su actual directiva está formada por el presidente don Guillermo Ticuna, secretaria Gladys Palace, tesorero Abdón Choque. Villa La Pampa se encuentra ubicada al este de Pozo Almonte, al final de calle 21 de Mayo, en el barrio industrial de nuestra comuna. Realiza su presentación el Club Nuevo Renacer de La Pampa, agrupación con proyección folclórica latinoamericana Nuevo Renacer de La Pampa, fundado el 15 de abril del año 2014 con personalidad jurídica al día. Actualmente cuenta con 53 integrantes entre niños, jóvenes y adultos. Está con su directiva actualmente constituida y dirigida por su presidente Juan Ortega Cabezas. La idea nace en torno a la necesidad de integrarse activamente al quehacer de la cultura de la comuna con un variado repertorio en el cual se destacan bailes de la zona norte, central y sur, cuecas y danza latinoamericana, dirigida por el profesor Carlos Bravo Pacheco, quien cuenta con una amplia trayectoria en el folclore. También la agrupación Nuevo Renacer de La Pampa ha destacado por sus integrantes en distintos campeonatos de cueca, categorías comunales, regionales y nacionales. Cuenta con los siguientes campeones: Juvenil Nogal de Oro 2014, Juvenil Nogal de Oro 2015, campeones comunales y tercer lugar regional escolar enseñanza básica 2016, realizado en el pueblo de La Tirana, Cael Cárdenas Villalobos y Axel Rojas Villarroel, campeones comunales enseñanza media y tercer lugar regional escolar enseñanza media 2016, campeones regionales hermandad nacional 2016-2017. Su principal objetivo es rescatar, mantener y difundir las tradiciones y danzas de nuestro país y sus alrededores latinoamericanos. Realiza su presentación el Club Sol Pampino. Club Sol Pampino, agrupación de danza folclórica Sol Pampino, fue fundada el 13 de julio del año 2016. Cuenta con 20 socios y 7 niños. Su directiva actual está compuesta por su presidenta Mirta González Araya, secretaria Michelle Moyano González, tesorera Yesenia Moyano González. Nuestro objetivo es rescatar, difundir y promover nuestra danza. Club Sol Pampino. Thank you.
en Rock Corazón y Alma de la Cueca. Conjunto folclórico Alma y Corazón de la Cueca, fundado el 4 de octubre del año 2014, participa en diferentes actividades de nuestra comuna, destacando bailes de nuestra zona e insertando bailes internacionales. Cabe destacar sus títulos regionales en nuestra danza nacional, en la región de Antofagasta, ciudad de Calama, representando a nuestra comuna en el Campeonato Nacional de Cueca Guasa, Jóvenes del Cobre, año 2014. En el mes de julio del año 2015, tenemos a nuestros campeones regionales juvenil e intercambio cultural en la Patagonia, Punta Arenas. Octubre de 2015 se obtiene como campeón comunal escolar en enseñanza básica Don Juan Montenegro Pastel. En el mes de noviembre del año 2015, campeones regionales jóvenes de la Concagua, campeonato nacional de cuerda realizado en la comuna de Marchigüe, en la sexta región de nuestro país. En junio del año 2016, campeonato nacional de cuerda adulto entre leyendas y tradiciones 2016, realizado en la cuarta región, comuna de Salamanca. En diciembre del año 2016, se trae a Pozo Monte las primeras campeonas regionales Mini Infantil, que viajaron al Nacional de Cueca en la comuna de Cabreo, octava región, trayendo el título como Reyes Nacionales, Cuadro de Honor Nacional. 2017, campeonas regionales de la Corporación Cultural de Cucuero, que sigue categoría Infante, señorita Mayrena Nieve López y el señor Axel Rojas Villarroel, que nos representarán en el Campeonato Nacional de Cueca en la ciudad de Quique, Pozo Almonte, Pica, el próximo mes de octubre. Alma y Corazón de la Cueca es encabezado por su presidenta, señora Laura López Zambra, y dirigido por su coreógrafo artístico, don Ricardo Araya Calvetti. Club Sol y Viento de la Pampa. El Club de Cueca Sol y Viento de la Pampa es fundado el 8 de mayo del año 1991 y siendo reactivado el 17 de febrero del año 2017 y siendo constituido por una nueva directiva. Presidente, Hugo Rosas Flores. Secretario, Alexander Tapia. Tesorero, Iván Flores Vázquez. Primer director, Pedro Torres Araya. Segundo director, Elda Flores Solís. Contando con sus integrantes, bailarines y jinetes a caballo y 40 socios. Club Sol y Viento de la Pampa. Saludos, el escuadrón de jinetes a caballo del Club Sol y Viento de la Pampa. Realiza su saludo el Club Street Racing de Pozo Almonte, creado el día 7 de febrero. Club Tuerca, que representa nuestra ciudad de Pozo Almonte en varias ciudades y regiones. En las categorías de Tuning, Audio, Cuarto de Milla y otros eventos. Con la ayuda del señor alcalde Richard Godoy Aguirre, el honorable cuerpo de concejales,
hemos podido representar a Pozo Almonte y seguiremos haciendo en el futuro, ya que Pozo Almonte lo lleva en el corazón. Con ustedes, Destruir Racing. Damas y caballeros, rinde honores nuestra locomoción propia de la comuna de Pozo Almonte. Ellos son los canarios de nuestra pampa salitrera del Tamarugal. Taxis Pampa y Mar. Nuestro sindicato de taxi colectivos Pampa y Mar fue fundado el 11 de diciembre del año 1982, por donde don Jorge Salinas Velázquez, hoy actualmente la directiva está conformada por el presidente don René Ollanedel, su tesorero don Jonathan Díaz y el secretario don Fernando Arellano. Nuestro sindicato cuenta con 30 modernos móviles, los cuales comienzan a prestar servicios a nuestra comunidad desde las 6 de la madrugada y hasta las 20 horas. Damas y caballeros, señoras y señores, realiza su presentación la agrupación de taxis San José de Pozo Almonte. Agrupación de taxis San José de Pozo Almonte fue fundado el 11 de abril del año 2013. Cuenta con 12 modernos autos para atender a la comunidad pozoalmontina. Su presidente es el señor Antonio Juárez Pizarro, quien saluda y agradece al público por su continua preferencia. Realiza su presentación y rinde honores el sindicato Minibuses Rurales de Pozo Almonte, fundado el 15 de noviembre del año 2012. Su presidente es don Juan Espinosa Jiménez. Cuenta con una dotación de 28 máquinas al servicio de la comunidad. Entre la comuna Pozo Almonte y Pica, a la fecha, trabajan diariamente entre la colonia agrícola de Pintados de lunes, miércoles y viernes por acuerdo del Servicio de Transportes y Telecomunicaciones durante el año. Está compuesto por 18 máquinas al servicio de la comunidad. Ellos son los Tigres del Desierto, sindicato de minibuses de Pozo Almonte, con su presidente a la cabeza, don Juanito Sentimiento Espinosa Jiménez. Prefiera lo nuestro, prefiera nuestra movilidad y locomoción colectiva Pozo Almontina. Thank you.
procede a desencajonar la banda instrumental de nuestra comuna de Pozo Almonte. Caballeros, vecinas y vecinos de nuestra comuna de Pozo Almonte y la provincia del Tamarugal, nuestras autoridades, el señor alcalde de la comuna, el señor gobernador del Tamarugal, el señor coronel de nuestra segunda brigada acorazada, Pozo Almonte, junto al honorable cuerpo de concejales, autoridades civiles, eclesiásticas, militares, quieren brindar toda la buena aventura y parabienes que en este cumpleaños número 207 de nuestra patria exista el amor, la perseverancia, el progreso y la unión por nuestro Chile, por nuestra tierra y por su gente. ¡Viva Chile! Les invitamos a presenciar lo que es la exposición de material blindado presentada por la segunda brigada acorazada Pozo Almonte, para que ustedes conozcan cuál es el material con el que cuenta nuestro ejército.